Conmocionado, digamos, por lo que pasó hoy, vientos que superaron los 90 kilómetros por hora, ráfaga de 95, y bueno, provocó voladura de techo, infinidad de problemas, árboles caídos, alrededor de 150 árboles caídos, que eso significa, digamos, un esfuerzo grandísimo de todas las reparticiones municipales que estuvieron colaborando en todo este fenómeno, digamos, que se produjo en Paraná. Bien, a sus empleadas nos decían hay alrededor de 500 llamados y que están trabajando junto con Desarrollo Social tomando los pedidos. Exactamente, esa es la cantidad de llamados, alrededor de 500 llamados, inundaciones, casas inundadas, infinito la cantidad de reclamos que hay, accidentes que tuvieron los vecinos hermanos de Paraná. Muchas casas con cortes de luz y bueno, el arreglo se va realizando paliativamente para evitar electrocutamientos y problemas mayores. Con los problemas de luz, fíjate que recién me terminan de comunicar que no tiene agua potable, digamos, en el hospital de niños, porque justamente al no tener agua no eleva. Funciona la bomba. No sale la bomba. Entonces, bueno, hasta el hospital de niños ha sufrido, digamos, todo este tipo de problemas.